Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Alma Luján. Soy una artista multidisciplinar mexicana que actualmente estoy llevando a cabo una exposición llamada Al mismo Resurrección en la Tabacalera. Me encantaría invitarlos, es la inauguración ahora, 28 de septiembre. Me encantaría invitarlos a que vengan, puesto que voy a estar aquí durante aproximadamente 3 meses. Esta exposición la llevo a cabo ahora aquí porque me gustaría de alguna manera transmitir que esa celebración tan importante en México, que es el Día de los Muertos, pues es una celebración que se puede transmitir de una manera divertida, alegre, acercando un poco a la gente de alguna manera, que conozca un poquito más esa festividad que es un icono universal, pero de una manera metafórica, un poco parodiando un poco lo que es la muerte también, y acercando a la gente a que se comprenda un poco ese concepto de la celebración de los mexicanos, de ese tipo de celebración tan peculiar que tenemos en toda la República Mexicana. Entonces, me encantaría poder invitarlos, que se acerquen, que vean mi fotoinstalación, que es algo a lo mejor un poco transgresor, pero vale la pena venir a verla y los invito de corazón y con todo el alma a que vengan. Entonces, por otro lado, también me gustaría que se comprenda que la muerte y la vida están de la mano constantemente como una simbiosis en toda nuestra vida, con duelos, en un nacimiento, en una forma de vida diferente, en una forma de muerte, en muchos aspectos está presente y siempre está de la mano entre nosotros. Entonces, de esa manera tenemos que incorporarla y también pues vivir con todo eso de alguna manera pues muy natural y viendo también que es una forma de ir enriqueciéndonos continuamente, de crecer con una experiencia y con otra. Y la vida es así, la vida y la muerte van de la mano y creo que siempre deberíamos tenerlo presente para que pues, podamos llevar adelante muchísimo mejor ese proceso de lo que es esa etapa llamada muerte, pero que no es muerte en realidad, es una especie como de resurrección, como esa exposición que tengo actualmente ahora que se llama Al mismos Resurrección.